básicamente lo que se trata el proyecto BID es la incorporación de maquinaria pesada por un lado para hacer la recolección de residuos sólidos urbanos, pero para separación en origen son las maquinarias. Constan de una retropala, una pala excavadora, un camión volcador y un camión a caja cerrada. El camión a caja cerrada y el volcador son para recolectar de los ecopuntos y de contenedores de distintos sitios específicos, como hacer por ejemplo la plaza. Los ecopuntos son diferentes a lo que es un contenedor. Básicamente los ecopuntos tienen tan diferenciado tanto en colores como con la letra, es similar a una casilla con un techo, el cual tiene para depositar, tienen para depositar la gente y que participe, botellas de plástico, vidrio, papel y cartón, básicamente los ecopuntos. En cambio, los contenedores se va a utilizar sobre todo en comercios mayoristas y de medianos, con la participación específica, ya pidiéndole si es que tiene mayor producción, ¿no es cierto?, o generación de residuos, por ejemplo, cartón o plástico. Depende de qué rubros esté o qué rubro sea. Por ejemplo, el hospital genera tanto plástico, residuo eléctrico. Nosotros no tenemos nada que ver con no nos hacemos cargo de lo que son los residuos patológicos, por ejemplo, o peligrosos. Eso tiene una recolección especial que lo hace una empresa a nivel provincial, con todas las inscripciones necesarias, tanto de transporte y los registros necesarios, para que vayan a sitios especiales para, por un lado, el acopio y luego para la incineración. ¿Qué van a hacer, ingeniero, con las chatarras y, bueno, todas las cosas que se hacen, digamos, en el descacharrado? Con respecto a las chatarras, ya se estuvo hablando con las distintas secretarías, con el intendente y todos los sectores involucrados, específicamente relacionados con servicios públicos, obras públicas y lo que es medio ambiente, la dirección de producción. Se buscó distintas alternativas, se buscó los valores reales de lo que es la chatarra, se clasifica lo que tiene un valor de mercado en chatarra liviana, en chatarra pesada, aparte de los metales, cobre, bronce, aluminio, entre otros. Eso se va a trabajar con las empresas que ya estaban trabajando, de manera informal, por lo que utilizaban los recolectores informales, ¿no es cierto? Esto va a ser el proceso de cambio, ¿no es cierto? Entonces, se les va a otorgar, o todavía recién se está realizando un inicio de diálogo para iniciar la negociación. Yo creo que ya se va a firmar el convenio, es cuestión de días, creo yo, para realizar la entrega. Por parte de ellos tienen que cumplir todas las especificaciones técnicas, medioambientales y requisitos de provincia, nación, por supuesto, y del municipio.